En estado de descomposición fallado la mañana de este lunes el cuerpo sin vida de un taxista, el cual había desaparecido el pasado viernes en Valledupar. Según sus familiares, Esteder Jiménez había salido este viernes y desde entonces no lograron saber más sobre su paradero. Pues desapareció el día viernes alrededor del mediodía, haciendo una carrera para un barrio, según las versiones, que se llama Francisco... Eh... Uh -huh. Francisco Javier, no, Francisco Escalona, algo así, que queda a la salida de la, de la mesa. Pero este lunes moradores de la finca Las Marías hallaron el cuerpo de una persona que al ser inspeccionada por efectivo de criminalística se percataron que era el taxista Esneder Jiménez. El hermano en ningún momento salió de la ciudad. Cuando él iba a salir de la ciudad inmediatamente avisaba a la familia y siempre pues llevaba su ropa de repuesto. Él estaba trabajando normalmente. En medio del dolor y consternados por la noticia, familiares se refirieron a la forma en cómo desapareció este hombre. A través de una llamada porque el carro, el taxi que él manejaba, fue abandonado al frente del, del colegio Villayanet. Uno de los mecánicos del dueño del carro, que es el que arregla la flota de sus taxis, le dio aviso al dueño del carro. Que el carro estaba abandonado enfrente del colegio. A la finca Las Marías, en el corregimiento de la mesa en Valledupar, llegaron efectivos de Policía Judicial y miembros de Criminalística para practicar la inspección técnica del cadáver de este hombre y así trasladarlo a Medicina Legal para las labores médico-forenses.